Good evening, everybody. Hello again. Thank you so much for coming early. Hello, teacher. Hello, Walter. Good evening. Hello, David, Yvonne, Rose, Carlos. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, Gabriela, Selena, and Abigail, too. Okay, guys, as usual, right? We're going to start with the attendance. Vamos a empezar con la attendance. And the same, right? Okay, let's see. Give me just a moment. Today is Wednesday, right? Yes. Hoy es miércoles, right? No se siente la semana, right? Okay. Good night, teacher. Good evening. Yes, good evening. ¿Qué tal? Hello, Grace. Hola, hola. Okay, so let's start, guys. Vamos entonces con la asistencia. Aniela, hello, Aniela. Hello, teacher. Es que voy en el bus y la escucho muy bien. Okay, okay, no hay problema, no hay problema. Okay, thank you. Okay, let's see, Carlos. Carlos, hello. ¿Está Carlos? ¿No? Pareció verlo, no. No, no. Carlos, bien. Ahí está. Okay. Let's see, Carmen Gloria, Carmen Gloria. Carmen Gloria. No, no está. No yet, okay. Okay, let's see. Carolina Abigail. Present. Okay, thank you. Let's see. David Alexander. Present. Okay, thank you. And Gabriela Sarai. Present, teacher. Okay, thank you. Then we have Grace. Grace, me pareció verla. Let's see. Se desconectó. Quizás va en camino. Sí, quizás está en camino, right? Okay, thank you. Okay, let's see. Grace, Karen Yvonne. Yvonne, me pareció ver a Yvonne también. Sí, presente. Sí. Okay, thank you, Yvonne, thank you. Let's see, Marvin Flores, Marvin Flores. Marvin Flores. No. Okay, let's see. Teacher. Okay, hello, Carlos. Okay, Marvin Jiménez. Marvin Jiménez. No. Okay. Oscar Armando. Oscar Armando. No. Okay, let's see. Roberto Javier. Robert. Present, teacher. Okay, thank you, Robert. Let's see. Rose. Present, teacher. Okay, thank you. Selena Margarita. Present, teacher. Okay, thank you. Let's see, Walter. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, ya casi, right? 5 clases más, guys. And we are over, right? Okay, ¿qué tal? ¿Cómo se han sentido? ¿Les ha gustado? ¿Cómo han sentido las clases? ¿Difíciles, fáciles, or what? Ya casi terminamos, right? What muy about... bien, teacher. ¿Y usted va a dar el segundo módulo? No, fíjese, siempre los cambian, pero ya son maestros como que ya tienen tiempo, entonces siempre están cambiando los maestros, así que, unfortunately, no estaremos together. Sí, no, pero sí, sí muy bien explicado, le agradecerle bastante de antemano, pues. En la paciencia que nos ha tenido. Sí, sí. El propósito es que aprendamos, right? Cada día aprendemos algo nuevo. Incluso, por ejemplo, cuando estoy revisando los temas, siempre se aprende algo nuevo. Okay, así que todos aprendemos. Gracias, David. Y más adelante, no sé, de meses, ¿será que vuelva usted? No. No. No, okay. No, no, Siempre los cambian. Y hay un teacher como para cada nivel. Ya están, ¿verdad? Entonces, okay. No. Ok, pero más adelante quizás nos veamos en alguna otra academia. ¿Quién quita, verdad? Hello, guys, ¿qué tal? Ok, yes, let's go, guys, let's go. Eso solo fue un paréntesis, right? Ok, let's go to the class and what did we study yesterday, guys? ¿Qué estudiamos ayer? What did we study yesterday? Who can tell me what did we study? What did we study yesterday? ¿Qué estudiamos ayer, guys? What did we study? The preposition, right? Yes, prepositions of time, right? Prepositions of time. ¿Y cuáles son estas? What are these ones? Mm-hmm. At, in, on. We have at, yes. Then we have in, and then we have on. ¿Cuándo utilizamos at? When do we use at? Uh-huh. Como un specific place. Okay, specific places, we can say that, pero eso ya entraría como una preposición del lugar. En el caso del tiempo, the right, de tiempo. Special occasions. Okay, for, no lo entendí muy bien, David. Special occasion. Special, okay, special occasions, right? Okay, let's see. Entonces tenemos como el time también, ¿verdad? Or special dates. Special dates. Okay, let's see. What about in? ¿Cuándo utilizamos in? ¿Cuándo utilizamos in, guys? Months. Okay, we use in months. Years. Okay. In years, right? Months. Years, ¿qué más? Centuries. Okay, centuries, right? Centuries, and what else? Long periods, yes, right? Long periods. Okay, what about periods? What about on? On, when do we use on? Days. With days, right? With days of the week. Of the week, yes. ¿Qué otra forma? There is one way more. Por ejemplo, en dates. Usualmente cuando damos una fecha en específico, vamos a utilizar el on. Specific dates. For example, birthday. For example, my birthday or your birthday, right? Let's see. Por ejemplo, my birthday is on May 3rd. May 3rd. Ok, entonces son días específicos. Ok, guys. Y let's go to some review, right? Vamos a tener un short quiz, right? As usual, for you to keep practicing this topic. Vamos a seguir practicando this topic, right? Ok, and we are going to have a quiz. Lo que hemos estudiado. Okay. Okay, let's go. I'm gonna share the link. Okay, give me just a moment. I'm gonna share it in the WhatsApp group we have. Okay, let's see. Okay, can you go there, please? Okay, let's see. Yes, we have Walter, David, Gabby, okay. For WhatsApp, teacher. Yes, it is in WhatsApp. No ha caído. No lo tengo. Not yet? No. Not yet, okay, let me see. Ahorita. Ah, okay. Okay. Did you get it? Did you get it, Marvin? Ya lo tenemos, Marvin. Yes. Okay. Okay, let's go. Okay, can I start? We are 8 and we are, how many we are, guys? We are 12. There are like 3 persons missing. ¿Quién más nos hace falta? Okay, let's see. Rose is there, Marvin, David. Okay, David is there. Yvonne, 2. Selena, Selena. Oh, vamos, Selena. Grace. No, creo que Grace is busy, right? Okay, no, not yet. Okay, let's start then, guys. Let's start. Vamos a empezar. No me deja contestar a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me aparece como deshabilitado todo. Veamos. Qué raro. Quizás ya se acabó. Por la 14 iba. Quizás porque se equivocó en varios. Okay, let's see the winner, right? Vamos a ver the winner. Okay, let's see. Okay, Yvonne and the second place Rose and the third one David. What happened, Carlos? ¿Qué pasó ahí, Carlos? No, Carlos. Okay. Me confundí. Le ganaron, Carlos. pero sí se estaba trabando el juego, teacher. Ah, okay. Ah, en serio, bueno. No sé. Sí, no, porque sí, a mí no me dejaba contestar. No, otra vez. Ese sí, correcto, ese no fue justo. Luego era, ¿verdad? Hasta abajo aparecía una opción que tenía que uno aceptar, si no le daba, no daba pase. Vaya. Ok, no more excuses, Walter. No hay excusas, no, Walter. Ok, good, guys. That is for you to practice, right? Ok, let's go over the lesson and... So we're going to have, we are in the number 15, right? Estamos in the lesson 15. Okay, lesson 15. And yes, right. 4, 5 lessons more and then we are done. Okay, remember we have this activity, right? Yesterday, there were some of you who didn't complete the section. So we're going to try to complete them today. Ok, ayer se me quedaron todavía algunos grupos. No sé, who wants to present today? Who wants to present? Yes. Ok. Yes. Who is ready? Ok. Ok, everybody is going to participate today. Ok, let's see, I'm gonna start. Ok, ayer pasó Walter, si no mal me recuerdo, and Carlos, right? Ok, so yes. Let's... Y yo. Yes. And who was? ¿Quién era? Grace. In Grace. Fue la primera. Ok, Grace. Ok, let's go with David, entonces. Vamos a continuar con David. Let's go, David. Ok, I answer the only answer o también las preguntas. Okay, only answers. For example, you will talk about who, de quién va a hablar. Okay, nosotros estábamos 2, 3, sabíamos. Entonces, si gusta lo puedo decir, algunos lo contestamos como yo, pero la puedo contestar como él, si quiere. Como Marvin. Exacto. Como hablando de él, ¿verdad? Utilizando sí. He. Yes. Sí, much sí. Better. Yes, like that. Okay. Number 2. He has lunch at 12:30. Okay. Number 3. He sees her friends every weekend. Okay. Next. He has summer holiday in March. Okay. And next, he usually get up at 9 a.m. every weekend. Next, he wears heavy clothes every winter. Okay. And next, he has a winter holiday in November, December. And Marvin says has birthday in February 6th. He has birthday on, right? On. Okay. On February, yes. Birthday 6, the 6th. Sí. And next, Marvin says, has, bueno, eso ya lo dije. El next, quiero decir, Marvin says, he go to the bed at 9 a.m. In the last, he eats ice cream every Saturday. Okay. That's it. That's it. Okay, David, one thing, is it he go or he goes? ¿Cómo sería? ¿Sería he go or he goes? He goes. Excellent, okay. Okay, that was the only one. Thank you, David. Me gustó bastante que estamos incorporando el sonido de las heces y también que estamos utilizando has, right? Okay. That's good. Okay, thank you, David. Let's go the next one with, let's see, Marvin Jimenez, please. Ready? Hi. Okay, ready? Awesome. Yes? Not yet. Voy ingresando. Ah, okay, okay, okay. I give you time. Le doy entonces tiempo. Let's go with... let's see, Javier. ¿Estamos listos, Javier? Sí, teacher. Okay, let's present, please. Vamos a presentar. No sé si es en terminamos la información de ayer. Sí, sí, pero un igual creo que... Ok, vamos, vamos. Ok, las que tengamos, Javier, please. The ones you have. Sí. Bueno, hicimos hasta las 8, creo. Ok, ok, estamos bastante bien. Ok. ¿Con quién trabajamos? Con Ivonne. Ok, con Ivonne. Ok, go ahead, please. Tell me her information. Uh-huh. La número 2. Uh-huh. Number 2. Number 2, what time do you have lunch? Mm-hmm. I have lunch at 12. Let's see. Mm-hmm. p.m. Okay, she has lunch at 12 p.m. Okay, very good. Continue. Sí. Mm-hmm. When you see your friend, mm-hmm. I see my friend mm-hmm. every day. Okay, she sees her friend every day. Okay, continue. She sees, right? Porque estamos hablando de la información de Ivonne, right? She sees, right? She sees her friend every day. Correcto, okay. Correcto. Continue, sí. Please, Javier. Number 4, mm-hmm. When you have the summer. Uh-huh. No sé si está bien la respuesta que hice, teacher, porque en un momento me sacó la señal. ¿Va? Ok, when do you have summer? Ok, entendí que sí era la pregunta. When do you have summer? When do you have the summer? Sí, correcto. Uh-huh. When do you have summer? Uh-huh. She sees... She has. Sí, sí, correcto. She has the summer holidays in March. Okay, she has summer holiday on March. Okay, let's continue with Yvonne, please. Let's continue with Javier's information. Okay, hello, Yvonne. Ok, teacher, solo ¿en cuál se quedó él? En la number 4. Let's continue with the others. Ok, iría en la 5, ¿verdad? Yes, number 5. Ok. What time did you get up weekend? He get up at 8 p.m. on weekends. 6. When did you wear heavy clothes? He wear heavy clothes in winter. 7. When did you have winter vacation? Aquí teníamos una duda. Respondió, he has winter vacation in August. Okay, he has. 8. When did your birthday? Uh-huh. He ay, esta no sé cómo responderla. He has in April 20. Okay, he has on April 20. Okay, on April 20. Okay. Night, what times is your weekend? Mm-hmm. Weekdays, perdón. Mm-hmm. He got to sleep at 11 p.m. Okay, he goes. Mm-hmm. Continue. Then, when do you eat ice cream? Mm-hmm. He eats ice cream on Saturday afternoons. Okay. He eats ice cream on Saturday afternoon. Okay. Okay, that's good. Okay, thank you, Yvonne. Okay, just one thing. Recordemos que este es el verbo wear, right? Wear. Si lo pronunciamos como weird de la otra forma significaría extraño. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando pronunciemos ese verbo, wear, y tenemos el otro que es extraño, que sería weird. Okay, weird. Entonces, con la pronunciación hay que tener un poco de cuidado, right? Weird, la otra forma. Si lo pronunciamos como weird, sería como raro. El significado, right? O extraño. Entonces, ese se pronuncia, cuando estamos en el verbo sería wear. I wear, por ejemplo, heavy clothes. I wear clothes every day. Okay? Okay. Thank you, Yvonne. Let's continue, please. Avi, no. Gabriela, please, let's continue. Teacher, no estuve ayer porque la señal no me dejó. Okay. Let's see. Okay, let's see who is missing. Okay, Oscar. Hello, Oscar. Okay, let's continue entonces, guys. Let's continue. And vamos a seguir with other topics, right? Okay. So we have... what we are going to do mainly, guys, is that we are going to practice vocabulary, right? That is going to be the main target. Ese va a ser el objetivo principal, to practice vocabulary. So this day, as you know, we're going to practice that, what we study in this unit 2. Okay, so let's review everything, right? Hemos estudiado el verbo to be, hemos estudiado el simple present, hemos estudiado el WH questions, we have studied prepositions, right? Possessives, okay. So you have a vast knowledge. Okay, vamos a leer este párrafo and then vamos a identificar el verb to be. Okay, can you help me please, Carlos? Can you help me with the paragraph? Okay. Mm-hmm. Number one, read the paragraph below. Who is the important person? Mm-hmm. An important person in my life. Okay. My sister is an important person in my life. Her name is Lila. She is 23 years old. Mm-hmm. She is a nurse at Cottage Hospital. It's okay. Yes, Cottage Hospital. Her interests are dancing and music. Mm-hmm. She's not interested. Excellent. She's not interested in sports. She's tall. Mm-hmm. Her hair is long and she is very beautiful. Mm-hmm. She is also very funny. She is still single. She and I are good friends. We are together often. Often, okay, thank you. Okay, who wants to read? Both ways, las dos formas están correctas. We can say often or often. Okay. Okay, thank you. Who wants to read, guys? Who wants to practice pronunciation? Okay, so let's move on. Vamos entonces to the next activity. I want you to identify the verb to be. Vamos a identificar entonces the verb to be. Okay, Rose, give me, according to the paragraph, según el párrafo, Rose, give me two examples of the verb to be in the paragraph. Dos ejemplos del verbo to be en el párrafo. Okay, her name is Lila. Okay, what is the verb? Perdón. My sister. My sister sería una hora. ¿Cuál sería el verbo to be en la oración? Is. Okay, is. Ese es el primero, right? ¿Cuál sería el siguiente? Her name is Lila. Ok, ¿cuál sería entonces en esa oración? Is. Is, muy bien. Vamos con la tercera oración. The next sentence. She is 23 years old, sería is. Is, ok. Thank you, Rose. Muy bien. Vamos con el siguiente verb to be. Me ayuda, please, David. Okay, she is, the verb is. He, her, her is are. Okay, muy bien. The next one, please. She is. Okay, tenemos el verb to be is, ¿verdad? En forma negativa, right? Is not. Is not. Okay, let's continue. Continue, please. Okay. The next is, and her hair is long. Is, is. Okay, there is one more. Hay uno antes que ese. And she is tall. Okay, ¿cuál sería ahí? Is. Okay, is. Okay, up there, until there, David. Thank you. Okay. Let's see. Let's continue. Let's continue. Let's see. Can you help me? Me ayuda, please, Gabriela. Her hair. Her hair is, sería is. Okay, continue. And she is. What is the, okay, what is the verb to be? Is. Okay, continue, please. También sería is, and she is also. Okay, and the next one? She is. Okay, she is, and the next one? Are. Okay, and the last one, please. Are. Ok, perfect. Thank you, Gabriela. Ok, as you can see, estamos utilizando el verbo to be in every single sentence, right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un párrafo, right? Vamos a escoger a la persona más importante, a la que nosotros que admiremos, por ejemplo, la persona que es la más importante, y vamos a hablar de esa persona. Ocupando el ejemplo que tenemos acá. Podemos hablar, por ejemplo, de la apariencia, podemos hablar de... Por ejemplo, cómo es esa persona, si los sentimientos, right? Por ejemplo, los intereses, la personalidad, la occupation, por ejemplo, the age. Y vamos a hacer un párrafo entonces de 5 lines. Podemos utilizar también el simple present, por ejemplo, she has long hair, or he has short hair, he has a beard, for example. Ya podemos utilizar incluso el simple present, el que ya estamos utilizando. Ok, vamos a hacer entonces ese párrafo. 5 líneas, 5 lines, and then you present the most important person in my life. Ok, let's write it, please. 5 líneas, don't forget. Okay, 5 lines. Okay, let me know if you're ready, please, guys. Me indican si ya terminamos. So you can read your information. Okay, guys, time is over. I'm going to start. Vamos a empezar entonces with the writing activity, right? Okay, let's see. Oscar, are you ready, Oscar? No, teacher. Not yet. Okay, okay. Not yet. Not yet. Okay, what about you, Yvonne? Are you ready? Hello, teacher. Dijo Yvonne. Sí, Yvonne, yes. Yes, I am ready. Okay, go ahead, please. Okay, George is my best friend. Mm-hmm. He is one of the most important people for me. He is always there to help me with the pronunciation in English. He is my shopping partner on Saturday afternoons. Okay, now I know why you have that pronunciation. Ahora sé por qué tiene esa pronunciación, Ivonne. Okay, that's good. Okay, that's good. Okay, thank you, Ivonne. Okay, let's see. Walter, please, let's continue. Hello, Walter. Hi. Okay, go ahead, please. My important person is my sister. Okay. Her name is Beatriz. Uh-huh. ¿Cómo se dice lamentablemente? Unfortunately. Are I fortunate? Uh-huh. Unfortunately. Uh-huh. Continue. Okay. No life and here. Okay. She passed away. Okay. And she lived in North Carolina. Oh, okay. Okay. I thought another thing. I'm sorry. Okay. She lives, okay. Mm-hmm. She's years old. She's 30 years old. Mm-hmm. 30, yes. She is funny at times. Mm-hmm. She is angry, mm-hmm. But understanding. Okay. It is. That's it. Okay. That's it. Okay. Just remember, por ejemplo, en la que me preguntó era unfortunately. Okay. Okay. Repeat, please, Walter. Unfortunately. Okay. Unfortunately. Unfortunately. Okay. Pues unfortunately. Okay, unfortunately. Okay, that's good, Walter. Okay, one thing, también sometimes. Por ejemplo, escuché que me dijo a veces. Entonces vamos a decir sometimes. She is funny and she is angry. Sometimes. Okay, la siguiente es bad. Okay, bad. Porque si decimos la forma como lo pronunció boot, estamos haciendo alusión a esa palabra, boot, and that is the back part. Women, y esa es la parte at the back, right? Bad. Ok, bad. Entonces tengamos cuidado, porque si decimos la otra, es como que usted diga la parte de special, right, of the women. Ok, thank you. Let's continue, please. Rose, please, let's continue. Okay, teacher. Uh-huh. My important person in my life is my son. His name is Abdiel. Uh-huh. He is a very incredible child. He is 4 years old. He is very smart. He uh-huh. has blonde hair. He likes dinosaurs a lot. Uh-huh. He is very loving. Uh-huh. I like to play with him. Mm-hmm. He is the love of my life. Okay, like a song, como una canción, right? Fue un poema. It was a poem, that. Él es mi inspiración. Okay, that's why. Okay, tenemos entonces la palabra dinosaurs. Okay, dinosaurs. Okay, dinosaurs. Okay, thank you, Rose. Let's continue with, let's see. Okay, Carlos, please, let's continue. Okay. Also the person more important in my life is my wife. Her name is Alma. Mm-hmm. She is a little heavy. Her skin is light brown. Light brown, okay. Her hair is, I don't know this. It's long or it's short? Her hair? No, her height. Her height. Oh, her height. Is it short or tall or medium? Medium. Medium height. Okay, medium height. Medium. Approximately. Okay. I consider her a person very sensible or sage. She has her character. Mm-hmm. She helps me to take decisions in the home. Okay, she helps me for what? I'm sorry, Carlos, for? She helps me to take decisions in the home. Okay. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es bueno que lo conozcamos. Siempre que tengamos for, siempre que tengamos for, el verbo no va a ir con to. Ah, ok. Entonces, le vamos a quitar ese to y le vamos a agregar al verbo ing. She helps me for taking, right? Sí. En ese caso creo que quería decir como ella me ayuda a tomar decisiones. Decisiones, ajá. She helps me, entonces solo vamos a, she helps me to take, or to choose también, to choose the correct decisions, right? To choose también. Sería she helps me to choose the correct decisions, right? Okay. Okay, yes. Okay, a special woman. Yes. Yes, she is, definitely. Yes, she is. Okay, thank you, Carlos. Let's continue with Gabriela, please. Let's continue. Okay. The most important person in my life is my dad. He is 47 years old. He is tall. He is very intelligent. His favorite sport is soccer. Mm-hmm. He is a chef, and his favorite food is meat. That's it. Okay, perfect, Gabriela. Everything was well said. Congratulations. Excellent job. Okay, thank you. Oscar, no sé si estamos listos, Oscar. Hello, Oscar. No yet. Okay, let's go with Gloria. ¿Estamos listos, Gloria? Are you ready? ¿Me escucha, teacher? Sí. Aunque no entendí porque ahorita me voy conectando a la clase, pero más o menos tengo una idea. Yo me inspiré en una persona muy especial. Ah, ok. Gloria. Gloria. A mi forma de expresarme, porque no suelo mucho escribir las palabras, pero yo puse, una importante persona en mi profesión, is my friend, es importante, is in my class, the English, I have a facilitation, is a beautiful, is a big person. She is a teacher. Oh, thank you. Okay. No puedo expresar. No puedo todo escribir. Estuvo perfecto, Gloria. Todo estuvo perfecto. No mistakes. No, porque otra persona como acabo de llegar, solo escuché qué estaban haciendo ahí. Ok, no, perfecto, Gloria. Perfect. Eso, no mistakes. Ok, thank you, Gloria. Antes de continuar, se me olvidó pedirles que los que no hayan presentado todavía, bueno, los que hayan presentado, que por favor terminemos el quiz número 15, mientras sus compañeros presentan, ¿ok? Los que ya pasaron, que puedan terminar el quiz número 15, mientras sus compañeros presentan, ¿ok? Ok, continúo entonces. Ok, repito, los que ya pasaron, les pediría que terminemos el quiz número 15 y que si tenemos, por ejemplo, un score que sea bastante bajo, volvamos a hacer ese quiz porque al final les va a afectar si tienen esa nota bastante baja. Así que revisemos eso también. Los que ya pasaron, ¿verdad? Continúo con los que no han presentado. Ok, let's see. David, did you present, David? Okay, teacher. Okay, go ahead, please. My wife is an important person in my life. Okay. Her name is Fatima. She is beautiful. She is beautiful, okay. She is a visual consul. Okay. She studies international relations. Okay. She likes exercise. She is an excellent cook. Mm-hmm. She has curly hair. Mm-hmm. She has. She is also very funny. Mm-hmm. She takes care of me a lot. Okay, that's good. So cute. You are in love, Davis. Escucha el amor in your words. Yes. Yes, a lot, right? Okay, thank you, David. It was very okay. Good. Solo le pediría que terminemos el quiz number 15, okay? Okay. Okay, let's go. Teacher, ¿cuál es ese? ¿Cuál es el finish. Quiz? El 15, Gloria. Okay, thank you, Walter. En el... Finish. Okay. The quiz. Okay, thank you, Walter. 50. Okay, sería el 15, Gloria. El que está allí en la... El que nos dejó ayer. No, en la plataforma de Insafor. Ese es el que debemos terminar. Okay, el de la plataforma es el 15. Sí, el 15, el 15. Ok, entonces lo termino. Porque sí. Yo estuve ahora a mediodía, estuve trabajando en uno, pero no llegué al 15. Vale, terminémoslo entonces. Terminémoslo entonces, Gloria. Ok, sí. Let's see, let's continue. Abigail. ¿Estamos listos, okay. Abigail? Yes? Ok. Yes, teacher. Ok, go ahead, please. Ok. My mother is an important person in my life. Her name is Orbelina. Her hair is short. Her determination, passion, and courage to do things motivates me every day. That's it. Okay, very good. I like it. Thank you, Abigail. Good job. No problem. Okay, thank you. Continuemos, por favor, con el quiz número 15, please, Abigail, si no lo hemos terminado. Okay, teacher. Y me quedo entonces con Javier, Selena, and Aniela. And Oscar, right? Okay, Selena, are you ready? Yes, teacher. Okay, go ahead, please. Okay. My mother is the most important person for me. She always knows what is good and what is bad, and she always wants the best for my life. I love her quite all my veins. Okay, that's it. Solo una cosa escuché que me dijo their best. She always wants. Okay, entonces sería the best, right? The best for me. Ella siempre quiere lo mejor, the best for me. Okay. Thank you, Selena. Aniela, no sé si estamos listas, Aniela. Okay, teacher. Okay, go ahead, please, Aniela. My dad is the most important person in my life. He's tall and brown skin. He's 70 years old. Okay. He's angry, but very keen and caring. He's always ready to help when needed. He is my superhero. Okay, good. I like it. Solo que en esta palabra creo que escuché que me dijo king. King. Cuando decimos king, significa rey. Entonces, para decir que es amable, vamos a pronunciarlo kind. Kind. He is very kind. Okay, pero si lo decimos así como king, estamos diciendo rey. Okay? Okay, thank you. Okay, thank you. Let's continue with Oscar. Oscar? Okay. My wife is an important person in my life. Her name is Ingrid. She is 20 years old. His interests are music and cooking. She is small, her hair is long, and she is very, very beautiful. Okay, okay, okay. Very good. You're in love, Oscar. You're in love. Okay. Let's see. Escuché que me dijo, she is small, right? Small. Que como para decir, por ejemplo, que alguien es pequeño, vamos a decir short. Okay, short. Okay, she is short. Porque en el caso que ocupamos small, más que todo es para cosas or animals también, right? Okay. Okay, thank you, Oscar. Okay, Javier. No sé si estamos listos, Javier. Ruiz. Hello, Javier. Hola, hola, teacher. Ok, ¿estamos listos, Javier? No entiendo, teacher, pero... Vamos a hacer el ejercicio de la persona importante, Javier. ¿Me escucha, teacher? Poquito, escucha, Javier. Teacher. Poco. Ok, si podemos terminarlo, Javier. Si podemos terminarlo, me indica para sí, escucharlo, ¿ok? Sí, sí. Ok. Ok, Javier, ok. Creo que tenemos todavía problemas ahí con la conexión, right? Ok, vamos a continuar entonces. And vamos a continuar with the next. No sé si ya terminamos el quiz número 15. Por favor, revisemos que tengamos todos los quiz hasta el número 15 completos. Si tenemos una nota baja, revisemos eso y volvamos a hacer el quiz nuevamente. Porque sí, es importante que tengamos eso para este día. Ok. Ya los terminamos, guys. Ya todos estamos... Okay. Okay, good, guys. Vámonos entonces to the next activity. Okay, let's see. Okay, está. Les comparto entonces. Ok, vámonos entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Vamos a ver lo de las partes de singular en plural nouns, right? Ok, sí vimos este tema un poco, pero hoy lo vamos a ver como algunas reglas, right? With singular and plural nouns. Ok, tenemos entonces que cuando nos referimos a las palabras, son los nouns en English. Y estas son aquellas palabras que nos indican el nombre de people, de personas, de places, and things. Eso se le llama nouns. Entonces tenemos, en este caso vamos a ver dos tipos de nouns. Los que son singular, que nos indican uno, y los que son plural, varios, right? Por ejemplo, I'm an artist. It's an electrician store. It's an electronics store. It is a great phone. They are great phones. Ok, ¿cuál sería la palabra en singular? ¿O es palabra en plural en la primera oración? ¿Qué sería eso, guys? ¿Sería singular o plural la primera oración? The first sentence. Singular. Ok, ¿y qué palabra me está diciendo que es singular? Artist, ok, tenemos artist. What about the last one, la última? ¿Será que es plural o singular? Plural. ¿Y qué me indica a mí que es plural? Phones, ok. Ok, entonces usualmente cuando tenemos singular nouns tenemos el artículo a o an. Por ejemplo, it's a camera, it's a good product. Cuando tenemos plurales, usualmente utilizamos el verbo to be are, ¿ok? Por ejemplo, they are cameras, these are cameras, they are good products. Y también algo importante es que le vamos a agregar S a la palabra. Así como lo hacemos en español, ¿verdad? Por ejemplo, cuando decimos 3 computadoras, le agregamos la S. Lo mismo pasa en inglés. Solo que en inglés hay ciertas palabras que no le agregamos S, y esas son las que vamos a ver este día también. Ok, let's continue. Entonces les decía que usualmente tenemos las palabras que son singulares y las palabras que son plurales. Tenemos can nouns that have singular and plural nouns. Tenemos a book, 3 books, le agregamos la S. 1 phone, 2 phones, le agregamos la S, right? Para hacerlo plural. Then we have use a before singular can nouns that begin with a consonant sound. Aquí es donde vamos a ver la A o EI, que significa uno o una. En este caso, ¿cuándo vamos a utilizar A? Cuando la palabra que le siga sea un sonido de consonante. Por ejemplo, a cell phone, a web browser, a screen, and a camera. Ok. ¿Qué pasa cuando tengamos an? Cuando tengamos an, la palabra que le siga tiene que ser el sonido de una vocal. Por ejemplo, for example, an address book, an advertisement, an MP3 player, and an update. Ok, so hay algunas excepciones, que es en el caso de a unit and a university. Estos son como los únicos casos donde aunque la palabra que le sigue empiece con vocal, pero el sonido en inglés no se ve como vocal, sino que como una consonante. Entonces ese va a ser como los únicos casos en los que vamos a ocupar el A. En caso de unit e university. Ok, no sé si hay dudas, questions con respecto a o an, singular o plural. No questions? No, ok. Ok, estamos bien entonces. So let's continue. Entonces tenemos los plural nouns. Que son todos aquellos que, para convertirlos en plural, vamos a agregarle S. Por ejemplo, a model, 2 models. A camera, 2 cameras. Le agregamos la S, right? A key, keys. A student, a student. Si la palabra o el noun termina en, por ejemplo, CH, SH, S o X, le vamos a agregar S. Por ejemplo, watch. Watch son los relojes, right? En plural, watches. Tenemos dish, los platos. Dishes en plural. Tenemos class, classes. Tax, taxes. Los tax son, por ejemplo, los impuestos, right? The taxes that we pay. Esos son los taxes. Ok, tenemos el siguiente, la palabra para hacerle en plural. En plural tenemos el battery. Battery, la batería, right? En plural lo vamos a cambiar por I y S, the batteries. Tenemos la siguiente, accessory, accessories, right? Aquí es donde viene un caso especial y hay muchos más. Este es uno de tantos que van a ver ustedes más adelante. Por ejemplo, el plural de life, vida, life. El plural de life, vamos a cambiarle la F y la I le vamos a agregar V y S, lives. Vida, vidas. Tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? De un caso irregular en los plurales. Knife, que es el cuchillo, knife, y en plural sería knives, los cuchillos, right? Okay, no sé si hay más dudas, guys, about the singulars and plurals. Estas reglas son important, right? Las vamos a utilizar whenever. Ok. So, no sé si hay dudas, questions. No questions. ¿Por qué en esos últimos, o sea, a pesar de que se diga que son diferentes, por qué cambian así? Así lo quieren. Así es, no hay como, así lo han hecho. Okay. Así están hechos. Y creo que se va como más que todo con algo fonético, con, por ejemplo, cómo suena la palabra. Entonces, yo creo que por ese lado es que van, que por eso son los plurales así. Okay, pero eso ya es algo, algo ya que es, solamente es así. Ok, hay más casos, por ejemplo, tenemos el caso de child, right? Niño o niña, child. En el caso de que sea plurales, sería children, right? Children. Niño, los niños. Ese es otro caso. Ok, vamos a seguir estudiando más. Ok, let's continue. No sé si hay más dudas, questions. No questions? Ok, good. Let's continue, let's continue. Ok, entonces lo que les mencionaba, right, que tenemos los que son como irregulares, las palabras que son irregulares. Tenemos, por ejemplo, el caso de cuando decimos un chico o un hombre, digamos, sería a man. Luego, si es plural, sería two men, por ejemplo. Tenemos el caso de woman, women. Child, children, right. Person, people. Tenemos foot, un pie, right, y feet, right, en plural. Tenemos tooth, diente, uno, y el plural sería teeth. Ok, tenemos el siguiente caso, por ejemplo, de cuando decimos pescado. Un pescado, one fish. Dos pescados, right, two fish. Tenemos el siguiente caso, por ejemplo, one sheep, right. Sería una oveja. Y para decir dos ovejas, two sheep. No le vamos a agregar eso. Tenemos la siguiente regla que some nouns are only plural. They do not have a singular form. Estas palabras que tenemos acá. Por ejemplo, clothes, headphones, jeans, pants, scissors, sunglasses. No le vamos a agregar nada. Ya son plurales, digamos. Entonces a esos no le vamos a agregar nada ni le vamos a cambiar la palabra. Y por último tenemos los proper nouns, los nombres propios, right? Por ejemplo, your name is a proper name. Jenny, el nombre de los países, Canadá, Dallas, Mr. Thompson, etc. Todos esos, the same, right? No le vamos a agregar ninguna S. ¿Ok? Y estos empiezan con capital letters all the time. En mayúsculas. Okay, no sé si hay dudas, questions. Questions? No. Ok. Very good, guys. Very good. Estamos bastante bien. Sí, tengamos en cuenta estos ejercicios, estas reglas, because we're going to practice, right? Vamos a practicar the exercise. Ok, tenemos this one. Vamos a agregar a or an. Entonces, tengo, I have a pencil. Y number two, ¿qué sería? Sería a or an. Sería an, right? An. What about number three? The camera. Okay, we have a camera. Then we have number four. Is it a or an? A. We have a grammar book. Then we have five. A laptop, very good. Then we have six. A marker, very good. Then we have address book. What is that? Address book. Okay, then we have calculator. A calculator, okay. Then we have wallet. A wallet. Yes, we have a wallet. Then we have notebook. Yes, a notebook. Okay, what about if I have the word MP3? Is that a or is that an? Is that a or an? Escuché an. An. Okay. It is and, guys. Ese estaba en las reglas. Ese ejemplo estaba en las reglas, guys. Yes, and. An MP3 device. Pero ¿por qué si empieza con una consonante, teacher? ¿Por qué? Recordemos que esto es lo que hablamos de los sonidos. Vamos acá con los sonidos más que todo. ¿Cómo pronunciamos la letra this one? M. Entonces ese sonido de la E, M. Por eso es que estamos utilizando el A, por ese sonido. Por ese sonido. Okay, aquí vamos más que todo con sonidos. Ok, very good, guys. This is important. Ok, vamos entonces a los breakout rooms y vamos a completar some exercise de los que ya estudiamos. Más que todo los de singular en plural, right? Vamos a escribir los que son plurals, las palabras que son plurals, ok? Ok, let's go. We are, let's see. Les comparto entonces en los breakout rooms for you to work. Ok, let's go. Okay, Aniela, hello, what happened, Aniela? Hola, hola, Aniela. Hello, guys. Did you finish? Hello, teacher. Yes. Yes. Okay, tell me the answers, please. Bueno, primero, Ivonne. Vaya, okay. la primera, los que no, Baires. No sé si así se pronuncia, Baires. Batteries, batteries, okay. Baires. How do you spell it? Can you spell it, please? La segunda, calculators. Okay, calculators. Headphones. Headphones, okay. Headphones. La cuarta, cell phones. Okay. Computers. Video cámaras. Okay. Carlos. Okay, esperando que siguiera. Dictionaries. These scissors. Okay. Equal. The same, right? The same. Same. Notebooks. Dresses. Belts. The same. Sunglasses. Okay. Purses. The same. Jeans. Jeans. Okay. Okay. That was pretty good. Okay. Not too much, right? Very good. Okay, guys. So I will ask you something now that we are working in pairs. There is a picture in the chat box. No sé si podemos ver la picture. Yes. WhatsApp. Yes, it is in WhatsApp. So what we are going to do is that I want you to watch the video. Vamos a ver el video. Y vamos a identificar the words, right, that are missing. Vamos a identificar the words that are missing there. No sé si podemos proyectar, si ustedes pueden proyectar el video. Para que lo podamos ver together, right? Aquí está el enlace. Okay. So there it is. Me indican si lo podemos ver, please. Okay. Latinoamérica es... Okay, let me know, please, if you can see the video. Yo lo puedo ver, pero no lo puedo compartir, teacher. Ah, okay. Ajá, estoy en la computadora y no tengo WhatsApp. Sí, yo también lo puedo ver, pero no sé cómo se comparte. No problem, no problem. Let's do something. Trabajemos individualmente y luego you check your answers, okay? Principalmente vamos a identificar la palabra, watching the video, okay? Okay, teacher. Okay, good. Let's continue, please. Hello, David and Gabriela, did you finish? De la primera parte, sí. Ahorita estamos con el video. Ah, okay, perfect, perfect. I was going to explain that. Me ganó. Okay, David. Let's continue with that. Can you share with me the answers, please? These ones. I'm just checking. Okay. In one moment, please. Okay. Vamos, ok. Ahorita en la primera, en battery se le agrega y ¿qué va? I-E-S. I-E-S, ok. Nos quedaría entonces sin la Y, right? Without Y. Sí, sin la Y, correcto. Ok, continue, please. The second, in calculator, I-S. Okay. And next, the headphones. No se agrega nada. Okay, nothing, right? Nothing. Next, cell phone, add S. Okay. And computer, add S. Okay. In video camera, add S. Okay. Dictionary, add IES. Okay. Scissors, nothing. Notebook, S. Okay, thank you, David. Let's continue, please, Gabriela. Okay, and dress, nothing. And belt, add S. And sunglass, nothing. And purse, S. And jeans, nothing. Okay, so we have the ones that, for example, what about the war? Okay, let's see. No, yes. So está bastante bien, right? I was having, estaba teniendo dudas con dress, pero estamos bien. Yes. Okay, perfect. Con dress iría nothing or... Yeah, I would say that nothing, right? Pero there are some websites that say that. I'm going to check that, okay? Voy a verificar eso. Porque hay algunos diccionarios que dicen without ES, right? Pero hay otros que sí se lo agregan. Okay, I will check that. Okay. Okay, thank you. Let's continue with the video, right? Let's continue with the video. Yes. Okay, thank you. Donde dice tri. Okay, hello Gloria and Selena, how is everything going? ¿Cómo vamos? Hello teacher, a ver el video, vamos ahorita. Okay, si me ayudan por favor antes con los plurales, please, can you help me? Vaya. La primera, ¿verdad? Okay. Batteries. Yes. Okay. I, E, S. Muy bien, cambiamos la Calculators. Hoy. Le vamos a agregar S, right? What about headphones? La siguiente es S también. ¿En headphones? ¿Headphones, Selena? Ahí la dejamos así. Perfecto, perfecto, Selena. Exacto. What about cell phone? Igual, teacher. ¿En cell phone? Cell phones, con S, right? What about computer? Computers. Le agregamos S. What about video camera? Video camera. S también. It's video cameras. Okay, what about dictionary? Dictionaries. Okay. Yes. I-E-S, right? I-E-S. What about scissors? Ayúdeme, niña Gloria, por si. Creo que así mismo la dejamos porque ella lleva la S. Ok, exacto. Very good. What about notebook? Notebook, niña Gloria. Notebook, ¿cómo nos quedaría en plural? Hola, hola, niña Gloria. Ajá. Solo la S. Ticha. Solo la S. Ok. What about dress? Dresser. Ok. Podemos agregarle ES, right? ES. What about belt? Belt. Belts con S, with S. What about sunglasses? Igual. The same. Uh-huh. What about purse? Igual, teacher. La S, perdón. Ok. What about jeans? Tal cual está. Yes, right. Okay, very good, ladies. Let's continue, please. Okay, teacher. Okay, en el video, right? Estamos en el video. Yes? Sí, ahorita vamos para ahí. Okay, let's go, please. Thank you. Gracias. Marvin and Marvin Jimenez, did you finish? Hello, guys. Hello. Teníamos la duda con respecto a la de las palabras. Si era solamente agregarle la S y la I o cambiar IS, IES. ¿Era singular o plural? Ajá, teníamos que hacer las palabras en plural. Pero dice de que solamente teníamos teníamos dos dudas. Era con headphone y sunglasses. Ok. Ahí sí. Ok, en ese caso como tenemos headphones, como termina en S, esa queda así, ¿verdad? Headphones, esa es la palabra. No le vamos a agregar nada, tal cual, right? Ok, okay. Okay, tenemos la siguiente que era sunglasses, ¿verdad? Igual. Nasty. Pero hay otro caso. Hay otro caso ahí. El jeans. Jeans, ¿verdad? Jeans también. Esos son casos que no... También está otro caso por ahí. El scissor. Scissors, ok, así es la palabra, right? Scissors. ¿Y dictionary scissors. Cómo nos queda? Dictionaries. Okay, we change, right? We change that. Okay, what about, let's see, esas, the others are good. Traté de agregarle S, right? Only this one, battery and dictionary. Okay, si ya terminamos esta parte, if you finish this. Dress. Le podemos agregar ES. O también dress. Las dos formas correctas. Ok. ¿Y conforme al video? Ok, conforme al video, vamos a ver el video y vamos a completar. Complementar, ok. Pero va muy rápido. That's the point, Marvin. Bueno, both Marvin. Casi. Ok, let's go, guys. Go. Okay, guys, Oscar and Aniela, how is everything going? Let's see. Do you have the plurals? Hello. Yes, teacher. Okay, okay, let's see. ¿Cómo nos quedaría headphones? Headphones, ¿cómo nos quedaría? ¿Cómo se dice igual? Okay, the same, right? The same. The same. Okay, the same. What about battery? ¿Cómo nos quedaría battery? Ok, le vamos a quitar la Y. Ok, le vamos a quitar la Y. I-E-S. I-E-S, muy bien. I-E-S. Estamos hablando. I-E-S. Ok. I-E-S. Sorry. Ok, no problem. What about scissors? ¿Cómo nos quedaría scissors? The same. The same, right. Se mantiene. Se mantiene. What about dress? Dresses. Podemos agregar ES. ES. What about sunglasses? The same. The same, right? What about jeans? The same. Es igual. Y los demás, a excepción de dictionary, le vamos a agregar y dresses, ¿verdad? Ok, yes, very good. No sé cómo vamos con el video. ¿Ya lo vimos, guys? Ya terminamos. ¿The video too? Sí. Ok, with the words, ¿ya completamos las palabras? Sí. Oh, really? Ok, that's good. Ok, let's do something. Voy a cerrar entonces este grupo y los voy a mandar para el grupo principal para que podamos compartir the answers, ok? Ok. Ok, perfect. Thank you, guys. Hello guys, did you finish the video and the words? Ya terminamos el video and the words, guys. The plurals, ¿ya los terminamos? Yo creo que sí, teacher. Okay. Solo hay una palabra que no la entiendo al video. Okay, okay. Las demás creo yo que se las entendí, pero no sé, Javier creo yo que no sé cómo va por ahí. Okay, sí, ¿cómo vamos, Javier? Bueno, me cuesta un poco, ¿verdad? Para escucharlo, o sea, por la señal casi. Sí, no hay problema, ok. Pero ¿pudimos completar algunas palabras? Bueno, las primeras sí, las que hicimos de volverlas a plural, esas sí. Esas sí, ok. Y el video, con el video tenemos todavía problemas por internet, right? Sí, me cuesta que me cargue el teacher, por eso. Ok, no problem. Lo vamos a hacer entonces, vamos a revisar in the class, so you can check the answers. Ok, guys, thank you. Bueno. Hello guys, hello, did you finish? ¿Terminamos? Marvin, Gloria and Javier. No, Javier todavía me comentaba, right? Okay, the others, did you finish? Yes. Okay, good. Vamos entonces to compare the answers, right? Okay, let's see. Okay, let me just show you the exercise, right? Okay, this one, okay. Me ayudan así rapidito, please. Number, battery, for example, battery. ¿Cómo nos quedaría en plural battery, Javier? Sí, sería batteries. Sería I, y le vamos a agregar IES. That's right. Okay, thank you, Javier. Calculator. ¿Cómo nos quedaría calculator, guys? Simplemente es, right? Okay, what about headphones? ¿Cómo nos quedaría headphones? Headphones. Headphones. The same, right? There is no other. What about cell phone? Cell phone. Cell phones. Very good. What about computer? Computers. Computers, yes. What about video camera? Video camera. Yes, video cameras, right. What about dictionary? Dictionary. Yes, dictionary. We add IES. Okay, very good. What about scissors? Scissors. The same, right? What about notebook? Notebooks. Notebooks, perfect. And dress? Dress. Dress. Okay, pueden ser los dos, you know, las dos formas son correctas de plural. Dress. Pero en el caso de dress, estaba revisando que lo podemos ocupar más general. En cambio, dress es cuando tengamos, por ejemplo, algún tipo de dress, por ejemplo, que sea formal, que sea informal. Ahí podemos utilizar dresses. Okay, las both ways are correct. Tenemos belt. 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 Tenemos entonces sunglasses. Sunglasses. Okay, the same, right? What about purse? Purse. Purses. Okay, le vamos a agregar S, right? What about jeans? Jeans. Jeans, okay, the same, right? Okay, ¿cuánto cuestan? How much do they cost, right? Let's see, Rose, how much do the batteries cost? How much? $3. Okay, they cost. They cost $3 or $5. Okay, we can say they cost between $3 and $5, right? Okay, one more time, Rose. How much do the batteries cost? They cost are $3 between $5. Okay, between $3 and $5. Thank you, David. How much do the scissors cost? The scissors cost between $2.95 and $10. And $10, okay, too expensive, right? Muy cara las scissors, too expensive. For my pocket, too much money for me. Okay, let's see, Walter, how much do the belts cost? Because is 13. Between 13. Between 13 and 33, no, 39 dollars. Okay, again, too much money for me. Okay, let's see, Oscar, how much do the computers cost? They cost between They cost between $300. Yes, $300 and 999. Yes, too much for me. Yeah, too much money. Okay, let's see, Yvonne, how much do the calculators cost? Yvonne, how much do the calculators cost? They cost between 75 dollars. No, again, right. Would you buy a calculator, Carlos? Would you buy the calculator? ¿Compraría la calculadora? Would you buy the calculator? Carlos. Yes, I buy calculator. Okay. It costs, vale, 75. Yes, it costs $75, right? Scientific. Oh, scientific. Okay. Scientific. Okay. What about you, Marvin? Would you buy it? Marvin Jimenez, would you buy the calculator? It is between $8 and $75. Would you buy it? It's expensive. It depends, okay? It depends, right? If it is scientific or something special, right? Okay, and the last part, right? Vamos al siguiente parte, que era the video, right? So you're gonna help me with that. Okay, the video. Okay, let's do this. Okay, let's see the first one. Vamos a tratar de hacerlas together. The first one, please. Can you help me? Aniela, please. Read the first lines, please, and tell me the words. Voy. La primera línea? Yes, the first. Leámosla. Only reading, please. I am Rachel Park, and I am standing in front of Memorial Hospital with Eva North. Continue. She works here in the hospital. Eva, what do you do? Perfect, Aniela. So the first word is... Oops. What is the first word? ¿Cuál es la primera palabra? Here. Here, here, okay. Here, okay, very good. Here. Okay, here. What about the next one? What? What? Okay, what? What do you do? Okay, I'm a doctor. Doctor. Okay, I'm a doctor, right? Okay, let's see. And the second one. What is the second one, guys? Where? Where do you work? Okay, where do you work? Exactly. Yes, where do you work? Okay, right here in the emergency room. Room, yeah. Is it? Busy at night. Is it busy, right? Busy. Is it busy at night? Yes. It is. Yes, it is. Yeah. Okay, really? All day. Okay, all day. Okay, and all night. Then we have... how. 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 Okay. How. Very good. How do you like your job? Eva, it's... stressful. It's stressful. Muy estresante, stressful. I work long hours. Okay, I work, okay, long, okay, very good. I work long hours. Hours long. Okay. Every day. But every day, okay, every day. In the hospital is different. I like it. I like it, okay. Oh, actually, I'm sorry. Sorry. Okay. Sorry. Okay, I'm sorry. Okay, thank you. Okay, guys, you know, estamos mejorando en el listening, right? Very good, guys. Estamos mejorando. That's the purpose, right? Okay, so let's see. Rachel, let's see. Gabriela, you're going to be Rachel. And Oscar, you are going to be Eva. ¿Estamos listos to read? Okay, ready. Okay, let's go, please, Gabriela and Oscar. I'm Rachel Park, and I study in front of Memorial Hospital with Eva North. She works here in the hospital. Eva, what do you do? I'm a doctor. Where do you work exactly? Right here in the emergency room. It is busy at night? Yes, it is. Really? All day and all night. How do you like your job? It's stressful. I work long hours from 11 to 7, but every day in the hospital is different. I like it. Oh, actually, I'm sorry. I have to go. Okay, okay, very good, guys. Pero la próxima with more emotion, right? Como que si fuéramos the doctor and the reporter, right? Okay, excellent. Vamos a escuchar the next partner. Al final vamos a elegir who did the best. ¿Quién lo hizo lo mejor? Okay, best performance, okay. Let's see, the next couple is going to be, okay, Abigail and Yvonne, ladies, let's go. Okay, Yvonne, you're going to be Rachel, and Abigail is going to be Eva. ¿Estamos listas? Are you ready? Yes, teacher. Let's go. Okay, I am Rachel Pratt, and I am studying in front of Memorial Hospital with Evan North. She works here in the hospital. Eva, what do you do? I am a doctor. Where do you work exactly? Right here in the emergency room. It is busy at night. Yes, yes, it is. Really? All day and all night. Who do you like your job? It's stressful. I work long hours for 11 to 7, but every day in the hospital is different. I like it all. Actually, I'm sorry. I have to go. Okay, excellent, ladies. Don't forget that the word is hospital, right? Usualmente la H la pronunciamos como J. Hospital, hospital, okay? And there was another job, okay? Job, hospital, job. Okay, thank you, ladies. Let's continue. Let's see. Rose, you're going to be Rachel, and Walter is going to be Eva. Ready? Okay. I'm Rachel Park, and I'm standing in front of Memorial Hospital with Eva Not. She works here in the hospital. Eva, what do you do? I am a doctor. Where do you work exactly? Right here in the emergency room. It's busy at night? Yes, it is. Really? All day and all night. How do you like your job? It's stressful. Work long for hours from 11 to 7, but every day in the hospital is different. I like it. Oh, actually, I am sorry. I have to go. Okay, thank you, guys. Just one thing. Esta palabra all, se pronuncia all, okay? Y tenemos la otra, actually, ¿ok? Actually. Ok, guys, it's time. Casi es hora de irnos, right? Solo pasó la asistencia, ¿ok? And then we go. No nos olvidemos que este día, there is a person that must be stay here, ¿ok? Veamos. Marvin Jiménez está. Marvin Jiménez y Marvin Flores. Yes. Okay, thank you, Marvin Flores, yes, y tengo a Oscar Armando, okay, present. thank you, y me quedaría entonces con, let me check, please, okay, let me check, okay, let's see, is... Miércoles, Marvin Alejandro Flores Guardado. Ace está Marvin, nos quedamos Marvin, ¿ok? Yes. And the others, see you tomorrow. Descansemos mucho, rest a lot. And have a good day tomorrow, guys, okay? Thank you. Bye, teacher. Bye-bye, guys. Take care. Bye-bye. Good night, everybody. Okay. See you, see you. Hello, veamos a ver si está. Marvin. Okay. No, ok, sí, sí, Marvin, ok, thank you. Ok, Marvin, no sé si tengamos alguna duda de los temas que hemos visto, Marvin. Hi. Hello, Marvin, I finally meet you, Marvin. Finally, right. Ok, Marvin, questions, no sé si tengamos dudas, Marvin. ¿Alguna pregunta? Tengo muchas dudas, pero... Ok. Porque hay veces me cuesta, bueno, lo que estábamos viendo de la hora, ¿verdad? Que se usa in, on o at. In, on, at. Ok, lo que vimos ayer. Ajá. Ok, veamos. Entonces, porque hay veces, se escucha como que fuera, o sea, es bien confuso. Porque hay veces, hay veces, at, creo que se usa, no, on, se usa en días y fechas. Ajá, entonces hay veces lo confundo cuando termina en un mes, digamos en mes. Entonces ahí es donde yo lo confundo también. No sé cómo diferenciar. Ok, veamos. Fíjese que específicamente on, on lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando tengamos el mes, pero que sea una fecha en específico. Por ejemplo, él decía mi cumpleaños, por ejemplo, la fecha de su cumpleaños. ¿Cuándo cumple usted? When is your birthday? Is February 6. Okay, is on February 6, right? 6. Entonces, cuando damos como una fecha en específico, vamos a utilizar el on. Sí, ok, pero si yo le digo, por ejemplo, algo más general, por ejemplo, ¿cuándo son las vacaciones de verano, digamos? ¿Cuándo serían? ¿Cuándo sería son las vacaciones? En marzo. En marzo, entonces sería in March. Ok, y ese sería más que todo. Si le agregamos la fecha, ya cambiaría a on. Aún, sí, porque sería más específico. Sí, okay. También eso también me confundía cuando, bueno, pero ya eso, ya cuando decía o'clock, que pensaba que era a cualquier hora le podía poner o'clock, pero eso es en punto. Ok, yes, exactly. Sí. Con la hora sí estamos bien, ¿verdad? Sí, pero vaya, y eso cuando usted le, cuando no es solo la hora, ¿qué más? ¿O en qué otra palabra puedo usar at? Ok, at específicamente en las palabras que tenemos por acá. Por ejemplo, at noon, porque at noon, por ejemplo, nos indica a mediodía, right? At noon, entonces cuando decimos a mediodía, sabemos que son las 12, right? Entonces esas son como las palabras que utilizamos. Tenemos dinner time, que ya sabemos que es en la cena, ¿verdad? Luego tenemos bedtime, ya sabemos como la hora del dinner. Por eso es que ocupamos esas expresiones. Cuando ocupamos cena, desayuno. Exacto, en la cena. A dinner time. Cuando decimos, por ejemplo, a dinner time, a bedtime, a la hora de dormir. Entonces ahí es donde utilizamos at, ya con estas expresiones. O en el momento. Ok, at the moment, yes. Ya son esas expresiones que están dadas. Sí. Ok, no sé si habrá otra alguna duda, Marvin. No, por ahorita solo. Ajá, igual el plural y el singular. Plural y singular de simple, o sea, present. Ajá, que... bueno, singular es una persona. Uh-huh. Cuando hablamos de una. Uh-huh. Ajá, y el plural es cuando hablamos de dos o más, ¿verdad? Exactly, yes. Ajá, no, no sí, sé eso, si te... Ya, vale. No, pero de eso sí, ya. También, uh-huh. Tal vez me podría dar una clave para hacer oraciones. Y veces eso no... Uh-huh. Vaya, para hacer las oraciones acordémonos que es como un proceso. Ahorita estamos haciendo paso a paso. Ahorita hemos visto, uh-huh. por ejemplo, el simple present. Hemos visto hacer oraciones utilizando el simple present, a utilizar, por ejemplo, el verb to be. Por ejemplo, sí, más que todo esas son las estructuras que hemos estudiado. Entonces, con el simple present, no sé si tengamos dudas. No. Con ese estamos bien, ¿verdad? Ok, por ejemplo, si yo quiero decir, por ejemplo, mis hermanos tienen mis libros. ¿Cómo puedo decir eso? My brothers. Ajá. Sería, tienen es... Uh-huh. Has. Uh-huh. Sería my brothers. Have, right? Have my books. Okay. En el caso si yo digo que mi hermana, right? Que sea uno, my brother has, right? Has my books. Y si yo quiero hacer esas mismas oraciones en pregunta, ¿cómo las puedo hacer, Marvin? Sería... En pregunta, en questions. Brother has my book. ¿Qué utilizamos para hacer pregunta? Does. Do does, o does. Muy bien. Do o does. Y la primera, ¿cómo me quedaría? Does, brother. Do, right, porque es plural. Do. Ya ves, es que eso es lo que... Exacto, es que es de reviewing, right? Do my brothers have my books? My books. The answer puede ser yes, they do, o si en caso que es para negativa, no, they don't. They don't. Esta misma forma la vamos a seguir, la misma estructura siempre que tengamos I, you, we, they. Y they. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer esta en pregunta, Marvin? Sería does. Okay. My brother has my books. Uh-huh. Does my brother have, ¿verdad? Have my book. Ok. Entonces ahí ya no sería has. No, cuando ya, no. Ya es pregunta. Ya cuando es pregunta. No. Ya no. Ajá. Ok, entonces sería yes, he does. O en el caso que fuera negativa, no. He doesn't, right? Ok, y let's see. Sí, este caso siempre pasa cuando tengamos he, she, and it, right? Sí. Ok, ¿y cómo puedo hacer esta misma oración en negativo, Marvin? ¿Cómo puedo hacerla? Negativo. Uh-huh. Uh-huh. Sería my brothers not. Don't, right? Don't have my books. Mis hermanos no tienen mis libros. Ok, ¿y cómo puedo hacer esta misma oración en negativa? My brother. Ok. Sería... Uh-huh. Sería doesn't, right? My brother doesn't have my books. Don't, it doesn't. Esta misma clave la tenemos que keep it in our minds. Esa es la regla, right? Yes. Ok. Este... Entonces, más que todo, practice, Marvin. Sí, sí, trato de practicar, pero hay veces por el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Ok, pero siempre review y así, ¿verdad? Porque inglés es más que todo de practice, ¿ok? Y hay algunas palabras que es como lo que estaba diciendo ahora de where. Ah, las WH questions. Ajá, entonces, en lo que usted me mandó, en las tarjetitas, dice where. Where. No, pero dice where, porque se usa la se escucha la I. Ajá, where. Entonces allí cuando, en lo que usted me envió aquel día, se escucha, le daba a escuchar, ¿verdad? Entonces dice where. Se escucha where. Pero ahora usted estaba diciendo que no es correcto. Ok, where, como esta, where. No, Oscar, no, es que en la tarjetita, en lo que usted mandó aquel día, la tarjetita es ¿dónde? Ajá. Ajá, entonces cuando usted le da pronunciar, digamos, escuchar, dice, se escucha where. Tendría que revisarla, fíjese, pero en sí no. No, ¿verdad? No es correcto. No es correcto, siempre es que where. Decimos where. Ah, y cuando decimos where, ahí estamos diciendo extraño, a menos que la oración diga eso. Ajá, eso eso escuché ahora, ¿verdad? Porque, y me quedé con esa duda. Ah, ok. Ajá, pero sí, es where. Where, sí. Ok, Marvin, entonces no le quito mucho tiempo y nos veríamos el día de mañana. Ok, le voy a mandar otros enlaces para que practiquemos el simple present, ok. Lo que le iba a decir, si le puedo tomar... no sé si lo borró una foto al... Creo que sí, Marvin. Lo borró a lo que me mostró ahí. Sí, bueno. Marvin, sorry. Le voy a mandar el link mejor. Ok. Thank you, teacher. Have a good night. See you. Good night.